País, Juan Domingo Peteco Morales, a quien estamos saludando. Buen día, Peteco. Buen día, Bobby, buen día a la audiencia, buen día, Jorge, ahí, y buen día a la audiencia. ¿Qué tal, Peteco? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, antes de ir de lleno al tema, te preguntamos, bueno, ¿cómo has vivido la elección y los resultados obtenidos este domingo? Conforme, tranquilo, como te lo he dicho en toda la elección y en los días previos. Agradecido a los 3.300 votantes que me acompañaron y también agradecer a quienes me acompañaron en la agrupación y tranquilo, y felicitar a Rosana Falé, que fue la candidata de Cambiemos, felicitarla públicamente que han logrado un triunfo enorme porque Cambiemos a nivel nacional ha hecho una elección muy grande. Peteco, haciendo una evaluación, creo que ayer la hice en relación a la cantidad de votos del sector. Cuando hablo del sector hablo de masa, en relación a la elección del 2013, en aquel momento quizás el arrastre de masa, porque en ese momento fue la figura emblemática de la oposición al kirchnerismo, obtuvo un caudal importante que también los traccionó a ustedes a tener 3.000 y pico votos cada uno junto a Di Pascua. ¿Esta caída del voto de masa también puede haber afectado tus votos? No, son votos genuinos de los que yo tengo. ¿Sabés por qué, Jorge? Porque en la elección del 2013, quien te habla fue interna con Di Pascua, uh-huh, y sacó 3.600. Sí. Y hoy sacó 3.300, 3.240, sí. 3.280, a mí me da 3.300. Quiere decir que mantengo el caudal de votos y a nivel personal me siento muy fortalecido en ese tema. A nivel nacional, Massa no fracciona los votos que fraccionaba en 2013. Uh-huh. Pero en el 2015... cuando yo ingreso a Guillermo Paniagua al Consejo, salgo tercero con un 16-15% y saco 2.700 votos, más o menos. Sí. Así que subí 600 votos. Yo hago los análisis de las dos elecciones. La del 2013, bajé 300. Y ahora en esta subo 600 por la última elección del 2015. Estamos hablando para meter un concejal. Pero Massa en su momento estaba muy fuerte en el 2013. Llegué, claro, a sacar 5.300. Exacto, a eso te iba a decir. Sí, 5.300 en octubre, sí, después de las primarias, pero trabajando solo porque no vinieron los 3.100 votos de Ipacua, porque en ese momento los tenía Massa los votos. Sí, de todas maneras llegaste a un número muy alto, 5.200 y pico, casi 5.300, sí. Jorge. Sí. Pero sí, igualmente estamos muy tranquilos y pensamos que parte del peronismo que ha votado Unidad Ciudadana y ha ido a interna, en las internas vos sabés bien que no van a tratar de unificar. Acá la única forma de ver que tratemos de unificar el peronismo. ¿Cuándo va a ser eso, Peteco? Y para el 2019, Jorge, hay que tratar de hablar de acá al 2019, pero primero tenemos la elección de ahora de octubre. Está bien. Nosotros tenemos que ver cómo definimos el octubre y me parece que hay grandes perdedores que han sacado 8.000 y pico votos y hoy sacaron 3.300. Uh-huh. ¿Vos sabés a quién me refiero? Sí. Porque sí, yo tengo una gestión de concejal y mantengo de 3.600 de la primaria del 2013 ahora, mantengo 3.300. Vos sabés bien que en los años 80, 82, cuando vos estabas en ese momento que estaban en el furor de la política con la juventud, yo me acuerdo que mi padre sacaba 700 votos en una elección interna, 600. Sí. Y venía Carosi con Alcina con 200, 300 votos y daba vuelta a la elección en las internas. ¿Te acordás lo que eran las internas esas? Sí, yo me recuerdo la del 82, 83, que acá en Varadero había ganado Lenghiti, que era el candidato que llevaban ustedes en ese momento, y ganó, sí. Carosi desequilibró con los votos a favor de Torielli con los votos de Alcina. Sí, bueno, pero vos fíjate que estábamos hablando que algunos han sacado 500, 600 votos cuando pensaban sacar 2.500. Nosotros estamos conformes, pero sabemos que tenemos de acá a octubre otro trabajo de sumar a todos aquellos que no fueron a votar, porque hay alrededor de 4 o 5 mil personas que no fueron a votar y van a votar 2.000 personas más. Hay que seguir haciendo las propuestas. Hemos hecho una campaña en contra de Macri, en contra de Cambiemos, en el basta de Cambiemos, que Danilo se reía, pero me parece que la gente eligió hoy y la gente tuvo el derecho a elegir si Cambiemos ganó la elección. Me parece que
tendremos que buscar la forma de ir con propuestas, con las propuestas que le vamos a plantear a la gente de acá octubre, y de la propuesta de seguir trabajando, porque lo voy a seguir haciendo. Simplemente me tomé ayer el día de descanso porque veníamos de 10, 15 días sin ver el nene en el local y ni ir a la escuela, entonces tenemos que recomponer algunas cosas para la familia, organizar la casa nuestra también, porque cuando uno hace política deja todo de lado, ¿no? Peteco, discúlpame, Jorge, te escuchaba recién hablar respecto de esa recomposición del peronismo, y ayer en la mañana el ex intendente Carosí, de alguna manera también haciendo una lectura de lo que fue la votación de este domingo, que sin dudas para él ha sido un golpe también, más allá de que esta era una instancia donde había una interna en Unidad Ciudadana, habló de comenzar a juntar a los sectores peronistas para llegar a de alguna manera, un entendimiento con vistas al futuro del año 2019, pero te escucho y digo, bueno, vos sos como un poco, tal vez, reticente a eso, sobre todo cuando está la figura de Carosi en debate. Después de octubre, me parece que se tendremos que sentar a hablar, después de octubre, pero quien te habla hoy por hoy, estamos en 3.300 votos, igual que el ex intendente, y estamos con un 35% dentro del peronismo que los ha votado. Pero veremos cómo unificamos y cómo vemos, porque hoy no hay tanta diferencia, que por más que Carosi sea el presidente del partido o quiera conducir, hoy tenemos que sentarlo en la mesa varios y sumar a los otros compañeros que fueron a interna, sumarlo a Lichetti, sumarlo a Juan Ramos. A partir de octubre tendremos que tener una charla interna dentro del peronismo. Y es indudable, digo, una persona que te saca 1.000 y pico de votos no la podés dejar afuera nunca, ¿no? Está bien, pero anteriormente no se pudieron sentar en una mesa. ¿Eso fue por falta de conducción, crees vos? Y sí, siempre lo dije, hubo una falta de conducción desde el partido. Pero bueno, yo estoy fuera del partido, estoy en un país, pero soy peronista, sigo siendo peronista y veo que de acá al 2019 vamos a tener que sentarlo, aunque estemos en otro partido, buscar la forma de reconstruir los que somos peronistas, de reconstruir a ver si el 2019 podemos ir por la intendencia. ¿Pensaban que habrá que buscar un candidato del consenso para que quizás se aflojen alguna de las partes o todas las partes y traten de apoyar una sola causa, ¿no? Sí, veremos a ver quién es el candidato, porque vos no podés buscar un candidato de consenso que no se presenta y no va a elecciones. Acá hay un candidato que de Alcina, que Lichetti sacó 1.000 y pico votos, el otro es Carosi, que sacó 3.000 y pico, después está Juan Ramos, que sacó 1.000 votos, 1.099. Después hay un muchacho de Erro que es importante, que es un chico interesante, que hay que sentarse a charlar. Me parece la otra agrupación también, que fue la chica de Herrera, me parece que hay que sentarse a hablar. Pero eso va a ser después de octubre. Y quien te habla, de todos esos votos, tiene 3.300 genuinos, con un trabajo de mucho sacrificio y de muchos compañeros que me han dado una mano. Y que muchos compañeros son peronistas, de los que me acompañan a mí personalmente. Sean de Alcina, de Portel y Coloma, son gente que me han acompañado y son peronistas. Peteco, la última de mi parte. Ayer a la mañana hablábamos con Gabriel Descalzo, después hablábamos con Carosi, y bueno, tenían una lectura distinta en relación a lo que con el paso de las PASO, valga la redundancia, nos dejaba con cara a octubre, saber cuántos va a ingresar cada partido, cuántos concejales va a ingresar cada partido. Gabriel Descalzo me decía que el parecer de ello era 4-2-2, lógicamente, desde su posición, y Carosi me decía, vamos a ser 3-3-2. ¿Cuál es la tuya? Yo pienso que va a ser, hoy si miramos la elección esta, es 4-2-2, esta elección. Vos sos el tipo más experto, pero me parece que va a ser 4-3-2 la de próxima elección. No, pero no da los números, 4-3-2. No, 4-4, no, me equivoqué, perdón, 3-3-2. Está bien, o sea, en ese coincidís con Carosi, una coincidencia. No, porque va a levantar o uno u otro, ojalá me toque a mí levantar que aquellos que no lo quisieron votar a Carosi y que fueron a interna, aquellos que son peronistas, que definan por Unidad Ciudadana arriba, pero que me acompañen a nivel local a mí, con la idea de dialogar de acá al 2019, o que sea el mejor candidato para que sea el segundo, pero yo estoy muy bien posicionado y tengo la fuerza para de acá a octubre seguir, porque descansamos 2 o 3 días y arrancamos con más fuerza, porque sabemos que estamos bien y que podemos crecer. O sea que tu lectura es que la elección se va a polarizar entre Cambiemos, Unidad Ciudadana y Un País.
No pasa acá tanto por un país, pasa por el candidato que es Peteco Morales. Acá a nivel local no hay que tanto de un país. Acá el candidato es peronista, soy Peteco Morales, y yo sé que muchos peronistas que no están en disconformidad con Carosi, antes de votar a Cambiemos me van a acompañar a mí. Cambiando el piso, lógicamente, porque si aumentaría el 10% la cantidad de votantes, estaríamos muy cerca de los 3.000 votos cada concejal, ¿verdad? No, 2.800, sí, más bueno, o menos. Yo el número que tengo, 2.700, 2.800. Sí, sí, llegamos al 80, ponerle, van a ser entre 2.800 sí, y 2.900. Sí. O sea, que Cambiemos tendría que sacar arriba de 9.000 votos para tener tres puros y después poder llevarse con el residual el cuarto. Y es difícil, me parece que va a ser 3-3-2, Jorge, pero bueno. Por eso, porque el residual... Lo que no analizan, que vos también por ahí sos un tipo muy experto en este tema, Cambiemos sacó 9.300 en la última elección de intendente. Y están en 7.800. 8.000. Cayeron. Sí. No, no. Llegaron 7.800, bajaron 1.500 votos más o menos. 8.988 sacaron en la última, 9.000 votos en la de... No, un poquito más, 8.300 Carosi y 9.300 el Ejecutivo. Bueno, es el número que yo tengo. Yo lo tenía 8.988, bueno, sacaron casi 9.000, a 7.800 sí. Hay 1.200 votos que han caído. Está bien. De todas maneras te digo, te hago algo beneficioso a vos. En esta, el voto que se dispersó tanto de Carosi como para Rosana Falé, sin embargo, el único que has crecido en ese sentido fuiste vos, los otros bajaron todos. Y yo crecí 600 votos del claro. 2000. Yo hago el análisis del 2015. 2.700 votos con Paniagua de primer concejal, yo de candidato a intendente, subí 600 votos. Me parece que he tenido un crecimiento, y 600 votos no son pocos, porque con esos 600 de crecimiento, yo miraba los finales, gente que ha sacado 600 un voto en blanco, entonces son muchos 600 votos, Jorge. Sí, aparte te permite poner un segundo concejal. Sí, aparte el por ejemplo, el socialismo, 500 votos, han caído, y no ya la gente mira... La opción mira a los tres candidatos arriba. En realidad mira Falé, Peteco, Carosi, o Carosi, Peteco. Mira ahí la gente en esos tres. La elección que viene va a marcarse en esa. ¿Viste cómo decía Soldán, los tres a la final? Sí. Peteco, te despide Danilo, yo te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Gracias por habernos atendido, Peteco. No, saludo a vos, la audiencia, y agradecido a los 3.300 que me acompañaron. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Juan Domingo Peteco.